forma, no se hacen. No, no sé. Es así en la más rápido. I woke up this morning on the wrong side of the bed. The hazy sunrise wraps a veil around my head. I can't get motivated. The swimming thoughts are drowning in. Ahora está grabando, venga. Buena. Buena. Buenos días. ¿Cómo nos hemos levantado hoy? ¿Hacía mucho qué? Mucho frío. Y estaba todo helado. Al calor le fue hasta helado, pero bueno. En Toulouse hace mucho frío, chicos. Mucho, mucho. ¿Hacía cuánto? 7 grados, ¿no, papá? Ajá. 7 grados. Es que yo creo que es el día que más frío hemos pasado, ¿eh?, en todo el viaje. Yo no me esperaba pasar tanto frío aquí. Ahora cuando con el sol me imagino que ya irá mejor. Mira, papá, que se va a dejar la rodilla ahí grabando. Estamos esperando al autobús, porque se ha ido uno, pero estaba lleno. Y es que no era un autobús, es que eso era una furgoneta. O sea, un minibús de esos. Y claro, ahora vienen otra vez a por nosotros, nos llevan hasta el metro, que hay un rato desde aquí andando. Y ya está, ya esperamos un poquito. Queremos ir al museo, ¿verdad? ¡Sí! ¿Al museo de Toulouse? ¡Sí! ¿Qué hay en el museo? ¿Qué hay en el museo? ¡Sí! No, ni nos, que hay gente durmiendo, puro. Ni nos sabio, ni mamut. La mentira. Pero Tom hueso. Pero fuera. Fuera. León. Oye, Reyes, ¿me vais a perdonar mis pelos últimamente? Pero es que paso 3 kilos de... Están quemados. Está súper quemado. Yo creo que me lo voy a cortar un poco porque está fatal. Y Arturo ni lo he peinado, o sea que... Necesitamos, en ese plan. Arturo tiene dos picaduras ahí. Dice que peinado. Qué guapísimo. Mira el camping. En el camping está muy chulo, porque ¿qué tienen en el camping, Paula? Arturo. ¿Qué tienen en el camping para los niños? ¿Qué es lo que tiene de chulo el camping? No lo sé. ¿Qué tiene para los niños? ¿Que te gusta mucho? ¿Qué tiene para los niños? Una cama elástica. ¡Cama elástica! El que creía que iba a ser muy fácil. No, perdona, tú te preguntó si funciona igual que en España. Tú me has dicho, no tengo ni idea. Que si queda todo igual, ¿cómo funciona? Hombre, es que yo no tengo ni idea de cómo funciona. En España nos sacamos un viaje de 10 y lo usamos los 3. Aquí no sé si se puede hacer eso. Hombre, me has preguntado al hombre. ¿Estáis viendo que tiembla la cámara? Estoy helada. O sea, estoy pregunta helada. ¿Cómo se puede hacer eso? No lo sé. Ya tenemos que andar un ratito. No, no, en la parada del Palacio de la Justicia. Y ahora tenemos que andar un rato para el museo. Está bonito esto. Uy, las palomas deben estar congeladas ahí. ¿Qué hacen ahí? Hace un frío. Qué frío, macho. Yo creía que esto se iba a pasar, pero hace un frío. Estamos congelados.
por lo menos el niño no tiene tanto frío. ¡Un baño! ¡Público! ¡Puede ser horrible! ¡Un toilet! No, prefiero esperar a llegar al museo. ¡Ay, mira los tranvías! ¡Ay, pero desde aquí! ¿Se ve? Que no todo es bonito, toca el momento de recoger la colada, aunque esto supuestamente lo lavé ayer, todo esto, lo que pasa que después de la secadora no se secó bien, o es que puse mucha ropa, no lo sé. Cuando llegué tuve que ponerlo todo. Bueno, cuando nos acostamos lo puse todo por todos lados, colgado, de manera que se pudiera secar, terminar de secar porque no estaba seco del todo. Y de hecho es que os voy a dejar una foto aquí o en algún lado, para que veáis la prueba de cómo estaba anoche la autocaravana después de poner la ropita por todos lados. Ahora, eso sí, se secó. Lo bueno del día de hoy, a quien madruga, Dios la ayuda. Y es que de habernos levantado un poco más temprano, haber salido antes y tal, pues como que hemos terminado antes, hemos vuelto a casa, serían las 6 o por ahí, nos hemos duchado todos tranquilamente, nos hemos aseado, hemos jugado, hemos mirado nuestros móviles, nuestras cosas, y de relax, e incluso yo me he abierto una cervecilla y todo. Eso es muy raro en mí. Y ahora toca esto y voy a hacer la cena ahora. Pero que nos ha sobrado tiempo, ¿sabéis lo que os quiero decir? Que siempre vamos como muy apretados de tiempo. Y mañana nos vamos a Carcassonne. Carcassonne. A ver qué tal, tiene pinta de estar bonito. Yo quiero ver el castillo por la noche, que lo ponen con luces. Está súper bonito. Y ya os contaremos. Ahora, lo peor de hoy. Lo caro que es todo. Todo es muy caro. Pero bueno, yo ya sabía que era caro, es Joaquín el que no se entera muy bien de que las cosas aquí en Francia son caras. Hasta ahora hemos ido a sitios donde no nos han cobrado mucho, y claro, lo de hoy ha sido un clavazo. Pues nada, chicos, que yo me voy a despedir aquí. Que nos vemos mañana. Que es que no me estoy despidiendo casi de los vídeos, y digo, pues una vez me voy a despedir bien. Un besito, chicos. Hasta mañanita.